Este edificio de vivienda de la calle Doña María Coronel fue prácticamente nuestra primera obra. La terminamos de construir, creo que fue exactamente el año 1976. Después de tanto tiempo que terminamos esta casa y cuando vuelvo a ella, a mí lo que me sigue interesando más es su carácter unitario, la enorme unidad que tiene todo el edificio. Es un edificio relativamente pequeño, solamente para 11 viviendas, y cuando estamos dentro de este patio, a pesar de que nos encontramos en un entorno muy complejo, no percibimos toda esta complejidad. De hecho, justamente en este punto donde ahora nos encontramos, hay una propiedad vecina, hay un ángulo de una propiedad vecina que entra y, sin embargo, todo el esfuerzo está en disimularlo, en lograr la unidad de manera que al estar dentro de este edificio solo tenemos relación con él, no tenemos relación con el resto de la ciudad. El edificio es difícil de datar, no tiene rasgos que lo definan como de una época. Cuando el edificio se acabó, no parecía exactamente un edificio de aquel momento. Y en cambio, cuando lo vemos ahora, parece un edificio más actual de lo que realmente es.